Para nuestra ambientación, hemos cogido la ópera La Favorita de Donizetti, ambientada en origen en la Sevilla del siglo XIII. Hemos extrapolado la obra a la Lucena judía del siglo XI con el fin de dar a conocer la importancia de la localidad, así como la reciente aparición de su cementerio judío. Por ello, la escena elegida ha sido la muerte de la reina, para así poder presentar las costumbres funerarias judías. Con esto añadimos una nueva dificultad al trabajo, dado que estamos cambiando el escenario de época, de ciudad y de cultura. La villa está ceñida de buenas murallas, rodeada por todas partes de un foso. Los judíos viven en el interior de la villa y no dejan penetrar en ella a los musulmanes. Son allí los judíos más ricos que en algún país sometido a la dominación musulmana. Para poder recrear adecuadamente esta escena, dadas las limitaciones que ofrece el teatro, hemos recurrido a adaptarlo a un formato cinematográfico. El escenario escogido ha sido el Castillo del Moral, concretamente la Torre del Homenaje, cuyo origen se remonta al siglo X. Por lo que hemos podido investigar, gracias a los proyectos de restauración llevados a cabo sobre este bien, es esta construcción la que menos intervenciones ha sufrido, siendo por tanto esta localización la más apropiada para nuestro proyecto, teniendo en cuenta que se trataba de un alcázar y que la fallecida era una reina. Esta construcción conserva todos los elementos arquitectónicos originales y resultaba idónea para la recreación de la escena. En ella narramos el ritual funerario que se le habría practicado a la fallecida, la reina, dentro del marco sefardí. La escena representa el ritual funerario judío. La fallecida, que reposa en su lecho, es asistida por sus doncellas y familiares cercanos. Estos se ocupaban de desnudar el cadáver, lavarlo y rasurar el vello. Posteriormente, el cuerpo se envolvía en un lienzo blanco, se cerraban sus párpados y se cubrían con dos monedas, para trasladar más tarde el difunto al cementerio. Los personajes que aparecen en la escena pertenecen a una clase social alta, de ahí sus lujosos vestidos, túnicas talares confeccionadas con ricos tejidos en vistosos colores, muy del gusto de los judíos de la época. Los peinados están inspirados en representaciones figurativas de la época, tales como el bote de Almuguira o la arqueta de Leyre.
A pesar de la sencillez aparente, el mobiliario de la escena era propio de gente acomodada. Esto se aprecia por la presencia de elegantes tapices y alfombras, la cama ricamente vestida y el adorno con piezas suntuarias. Estas últimas han sido tomadas de museos de la provincia de Córdoba, mientras que los tejidos se han recreado en base a originales del siglo XI.